queretanos necesitan más de 18 mil pesos para cubrir gastos mensuales. Queretanos pueden obtener su crédito Infonavit. Estas son las noticias al momento en este miércoles 26 de junio. Despojan de vehículo y pertenencias a dos personas en Santa María Magdalena. La mañana de este miércoles, dos personas fueron despojadas con lujo de violencia de su vehículo y pertenencias en la colonia Santa María Magdalena. En el sitio se solicitó la presencia de servicios de emergencia para valorar a uno de los involucrados, quien afortunadamente no requirió traslado a un hospital. Queretanos necesitan más de 18 mil pesos para cubrir gastos mensuales. En el estado de Querétaro, el promedio de ingreso que la población mayor de 18 años consideró necesario para cubrir sus gastos mensuales es de 18 mil 500 pesos, cantidad por arriba del promedio nacional que es de 16 mil 421 pesos. Así lo dio a conocer la primera encuesta nacional sobre salud financiera. Querétaro se sigue vinculando con las tendencias mundiales del turismo. Con el objetivo de seguir vinculando a Querétaro con las actuales tendencias mundiales y fortalecer los esfuerzos conjuntos en materia de sustentabilidad y capacitación en el destino, la secretaria de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, se reunió con la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismos, Julia Simpson. Queretanos pueden obtener su crédito Infonavit. Más de 339 mil personas queretanas cumplen con los requisitos para sacar su crédito Infonavit, informó la delegación de este instituto en el estado. En comparación con el 2018, al cierre del 2023, incrementó 65% el número de las personas precalificadas para ejercer su crédito. Se duplica la venta de autos híbridos y eléctricos en Querétaro. La Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores informó que para el primer trimestre del año, el estado de Querétaro sumó la venta de 564 vehículos híbridos y eléctricos. Esta cápsula fue presentada por Noura, un espacio inmerso en la naturaleza rodeado de majestuosas vistas. Síguenos en todas las redes de Magazine TV y consulta el portal www.magazinedequeretaro.com.